Bienvenidos a nuestro espacio de opinión en Rojo y Negro. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, generando opinión. Y si hay temas que generen opinión, son precisamente los grandes acontecimientos mundiales que ocurrieron a lo largo del año 2021. La mayoría de nosotros recordamos como uno de esos acontecimientos fundamentales, precisamente la COVID-19, aquel que desde esa fecha de marzo del año 2020 se convirtió no solo en una epidemia, sino en una pandemia a nivel mundial, que ha cobrado tantas vidas, tantas personas cercanas a nosotros que han partido, tantas personas que han quedado con secuelas, tantos seres humanos, compañeros de trabajo, familias enteras que han perdido a sus seres queridos. Nuevas cepas, nuevas formas de migrar un virus como este, nuevas responsabilidades, movimientos a favor y en contra. La importancia de la presentación del esquema completo para ingresar a lugares públicos o a ciertos espacios. Aquello que de alguna manera puso a pensar el mundo en clave más humana, aquello que nos obligó a vivir con los nuestros, a compartir con los nuestros y que ahora se convierte en un reto fundamental de cómo afrontarlo con responsabilidad social. Por eso, si hubo un acontecimiento importante a nivel mundial con el que queremos empezar este espacio de opinión en este especial, en el que les traemos aquellos acontecimientos que fueron marcando la vida del año pasado y sobre todo el 2020 con la pandemia, es el modo como a cada uno de nosotros nos cabe una gran responsabilidad social y personal con respecto a la prevención del virus, a la manera de enfrentarlo. Pero no estamos ajenos a todos esos movimientos antivacuna que cada vez más promueven su derecho a no vacunarse. ¿Qué reto nos plantea para el mundo entero una pandemia de esta magnitud? ¿Qué se nos plantea desde la Organización Mundial de la Salud, también como responsabilidades personales al respecto? La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. El 17 de noviembre de 2019 se detectó en Wuhan, China, el primer caso de COVID-19. Para el 30 de enero del 2020 se había declarado como epidemia y para el 11 de marzo como una pandemia. Después de casi 2 años, el coronavirus ha dejado más de 200 millones de contagiados y una cifra cercana a los 7 millones de muertos en todo el mundo, configurándose como una de las peores crisis sanitarias de la historia. La reacción de la comunidad internacional, que incluyó confinamientos, cuarentenas y cierres totales de ciudades y países, se centró en el desarrollo de protocolos de reapertura y en vacunas que pudieran mitigar el grave impacto que estaba dejando a su paso el COVID-19. En abril de 2020 iniciaron las investigaciones por parte de diferentes farmacéuticas y laboratorios buscando una vacuna que pudiera permitir una reapertura a una nueva normalidad. Para diciembre llegaron los primeros adelantos, creando un panorama positivo de un proceso que ahora tiene un 20% de la población latinoamericana inmunizada. A pesar que la mayor parte de la población mundial apoya y aprueba la vacuna como método de contingencia ante el COVID-19, hay otra porción mundial que rechaza tajantemente la aplicación de inmunizantes para combatir esta pandemia. Los denominados antivacuna argumentan que los efectos secundarios que estas generan son más peligrosos que la enfermedad, asimismo que con esta los infectan del virus y que en niños puede generar autismo y otros problemas. En 2019, la Organización Mundial de la Salud catalogó a estos grupos antivacuna como una amenaza directa a la salud pública, mientras que estos se amparan en el derecho a la libertad de decisión sobre su cuerpo y el de sus hijos o familiares para no vacunarse contra el COVID y muchas otras enfermedades. ¿Verdad que tener que salir del hogar
de nuestras casas, de nuestras tierras, de nuestros países, buscando mejores condiciones de vida, sobre todo con familias, con pequeños, se convierte en un gran reto a nivel mundial. El tema de la migración parece ser un tema de nunca acabar en el mundo entero. Y nosotros lo vivimos en nuestro país. Y como antioqueños lo vivimos en el Necoclí antioqueño, precisamente. La manera como cerca de 10.000 migrantes venidos de África, Chile, Venezuela, mucho haitiano, iban allí buscando cómo pasar por Panamá a los países del norte, mejores condiciones de vida. No debe ser nada fácil saber que tantas vidas se perdieron en una selva como la del Darién. No debe ser nada fácil reconocernos como un país incapaz de frenar una migración que nos desbordó, no solo como país, sino también como región, que llevó a que se realizaran reuniones continentales para tratar de entender un fenómeno que parece no tener fin. Migrantes que en Necoclí casi que triplicaban el número de la población, lo que llevaba a que muchas condiciones de vida fuesen impactadas negativamente. ¿Cómo fue su manejo? Y sobre todo, ¿qué llamado de atención le dice eso al mundo, que hoy ya no se piensa localmente, sino globalmente? Que sea precisamente Juan Francisco Espinosa, el director general de Migración Colombia, quien nos hable al respecto. Necoclí está ubicado en la subregión del Urabá antioqueño. Sus límites con el Mar Caribe lo han convertido en el lugar de tránsito para cientos de migrantes provenientes de Haití, África y Cuba que buscan cruzar el tapón del Darién y continuar su paso para llegar al norte del continente. Tratándose de Colombia, nosotros tenemos unos fenómenos migratorios de origen, colombianos hacia el exterior, de destino, caso Venezuela, por ejemplo, pero también de tránsito, y se refiere a personas que históricamente atraviesan el país para efectos de buscar un tercer país de destino. Se trata de esto, de una migración africana y una migración haitiana que ingresa por diferentes puntos de Colombia y tiene por objeto atravesar el país y dirigirse específicamente hacia el norte del continente. De tal suerte que esta es una migración histórica. El antecedente que tenemos más relevante es el terremoto que lamentablemente sacudió Haití. A partir de ese momento se produjo una salida masiva de haitianos que fueron recibidos principalmente en Brasil, posteriormente en Chile, y que debido a diferentes medidas migratorias de algunos países han emprendido su viaje no de retorno hacia Haití, sino de búsqueda de alternativas principalmente en el norte del continente. Es así como nosotros hemos tenido una migración que inicia en Sudamérica o inicia en Brasil, tratándose de la migración africana, va subiendo hacia Perú, Ecuador, posteriormente ingresa a Colombia por el departamento de Nariño principalmente, para proseguir hacia Antioquia y salir por el Urabá antioqueño vía el denominado tapón del Darién hacia Panamá. Alrededor de este fenómeno, lamentablemente, hay estructuras de tráfico de migrantes, de las cuales se derivan instituciones de tráfico o de trata de personas. Lamentablemente, la moneda de pago del tráfico de migrantes muchas veces termina siendo precisamente la trata de personas en la modalidad de explotación sexual o de explotación laboral, hasta matrimonio servil, en donde no hay distinción entre mujeres y hombres, sino se da una explotación que los afecta. De manera complementaria, tenemos detectadas unas situaciones de uso de narcotraficantes de población para movilizar pequeñas cantidades de droga, especialmente hacia Norteamérica, lo cual también ha generado las alertas. Migración Colombia reporta que en lo corrido del año han sido detectados más de 19.000 migrantes en situación irregular. De ellos, 14.272 son haitianos, le siguen 3.542 cubanos, 399 son de Senegal,
270 de Ghana, 90 de Angola, 82 de Guinea, 66 de Nepal, 58 de Venezuela, 55 de Sierra Leona y 56 de Bangladesh. Expresiones como la virtualidad llegó para quedarse, el teletrabajo es una opción, dejaron de ser temas cliché. Se convirtieron indiscutiblemente en un día a día. La manera como a causa de la pandemia de COVID-19 todos tuvimos que aprender, escúchese bien, tuvimos que aprender nuevas formas de no solo trabajar, sino también de enfrentar los retos que la vida nos planteaba. Nada fácil. Políticas como teletrabajo, trabajo remoto, aquello de que nuestros hogares se convirtieran en el nuevo espacio laboral con lo que eso significa. Problemas que se aceleraron en términos de salud mental. Cifras que cada vez más van creando alertas acerca de qué tan capacitados estamos para enfrentar estos novismos o estas novedades que se nos presentan a diario ante situaciones como las que vivimos. Pero que sea precisamente la psicóloga Laura Peggy quien nos dé algunos tips acerca de cómo enfrentar las situaciones del teletrabajo o el trabajo remoto o situaciones de no presencialidad en tiempos en los que cada vez más iremos retornando pausadamente a nuestras labores cotidianas. La vida nos está presentando un nuevo reto: regresar a la presencialidad, ya sea en los escenarios de estudio o de trabajo. En ese sentido, es muy importante reconocer una serie de emociones que podemos estar experimentando. Hacen parte de la experiencia de retorno. Vamos a empezar a visualizar o a sentir algunas resistencias a esos procesos de cambio. Y es normal experimentar emociones asociadas al estrés, la ansiedad, el temor, pero también la alegría, la expectativa de volvernos a reencontrar. En ese sentido, hay algunas pautas de protección emocional que nos ayudarán a vivenciar mejor este nuevo reto de la vida. Por ejemplo, la autoobservación, analizarnos a nosotros mismos para darnos cuenta de esas emociones que transitamos, de cómo está nuestro cuerpo, de cómo están nuestros comportamientos, nuestros pensamientos con relación a ese retorno. Es fundamental practicar la aceptación de nosotros mismos y de nuestros propios procesos. Y en ese sentido, se hace necesario poder vigilar y acentuar cómo podemos transformar de una forma mucho más asertiva y saludable nuestras rutinas y mantener unos hábitos de vida saludables. Es necesario hacer énfasis en la importancia de la alimentación, la higiene del sueño y el ejercicio físico como pautas fundamentales para poder transitar mejor los cambios. Practicar el autocuidado va a ser parte importante de este proceso. Trabajar en nuestras habilidades interpersonales, especialmente en nuestra empatía, para reconocer que no solo nosotros estamos transitando una experiencia de cambio, sino todas las personas que están en mi trabajo o están en mi estudio también han transitado y están transitando procesos diferentes. Y cuando yo coloco esa mirada en el lugar empático del otro y entiendo que al otro también le puede estar costando y que el otro también se está transformando, es mucho más fácil poder crecer a partir de esta experiencia colectiva. Hay algunas recomendaciones de índole práctico, por ejemplo, planificar. Vamos a tener que volver a asumir tiempos asociados al desplazamiento, al transporte, y es muy importante considerarlos dentro de las rutinas. Informarnos para poder entender cómo se va a dar ese retorno. Comunicar las preocupaciones que podemos experimentar con los colaboradores, compañeros o personas cercanas.
pensar en el otro y en esa posibilidad de disminuir el aislamiento social y de reencontrarnos desde el respeto y la capacidad de reconocer los tiempos y los procesos de la persona que está a mi lado. Es necesario hacer actividades gratificantes, variar nuestras rutinas para responder también desde un cuidado de la salud mental a esta gestión del cambio. Pedir apoyo si se requiere. Recordemos que hay profesionales en la salud mental, psicólogos y personas capacitadas que nos pueden acompañar, escuchar y ayudar si vemos que está siendo especialmente difícil volver a esta nueva presencialidad. Continuamos en este especial de En Rojo y Negro presentándoles a ustedes aquellos momentos que hicieron del año 2021 una experiencia para pensar y reflexionar en tantas cosas. Pensemos en una de ellas, la manera como las organizaciones se vienen repensando, se vienen reestructurando. Aquellas dinámicas piramidales en las que un jefe manda y los demás obedecemos, parece ya no ser parte de los esquemas modernos. Ante un capitalismo salvaje que solo busca producir, 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 y en la que nosotros nos convertimos en un producto más, aparece el capitalismo consciente, no solo como un término, sino como una estrategia y una herramienta para dinamizar nuestras organizaciones, para que sea el entorno, ¿ven?, aquel que cada vez más las empresas, en uso de su responsabilidad social empresarial, haciendo o utilizando mejor el capitalismo consciente como una herramienta, sean capaces de impactar comunidades, ¿por qué no?, de preocuparse por el medio ambiente, de preocuparse por aquello que antes quizá ni siquiera lo imaginaban. En la siguiente nota queremos ofrecerles una reflexión sobre ello. El capitalismo consciente y sostenible es un término que en los últimos años ha tomado fuerza en las empresas, reemplazando el capitalismo tradicional del siglo XX. Que se centra en la búsqueda de beneficio económico de los accionistas, priorizando siempre una mayor rentabilidad. Este nuevo movimiento, que fue impulsado por Raxi Sodia y John McKay, propone elevar el concepto de capitalismo a una dimensión de integralidad e impacto sostenible en el largo plazo, creando valor y bienestar para todos los grupos de interés de la cadena productiva, como proveedores, clientes, colaboradores, accionistas y el entorno en el que se inserta. Esta filosofía adquiere mayor importancia al articularse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues contribuye a alcanzar metas propuestas desde el accionar de las organizaciones, generando empleo, disminuyendo las brechas salariales de las minorías, apoyando el cuidado del medio ambiente a través de productos y procesos sostenibles con el mismo, y la promoción de ciudades y comunidades sostenibles. Este capitalismo consciente se mueve bajo cuatro pilares fundamentales. El primero, busca que los públicos se apropien de la misión y visión de la empresa para que juntos construyan y logren esas metas desde la mirada grupal, generando valor para ellos y para el entorno. El segundo, busca que los líderes se conviertan en mentores que inspiren a sus empleados. En tercer lugar, es indispensable dejar de pensar como negocio y pasar a ser un movimiento a favor de una causa colectiva. Y por último, reconocer que se necesita la ayuda de todos para cumplir los objetivos que se proponen, para así llegar a ser sostenibles en el tiempo. A raíz de este nuevo movimiento han surgido dos tipos de empresas, la Big y la B. Las primeras son las empresas de bienestar e interés común, que combinan las ventajas económicas de la actividad mercantil con el apoyo y el cuidado del medio ambiente. Y las segundas son las empresas que, además de generar utilidades, ofrecen un impacto en el entorno desde lo social y ambiental. Con estas nuevas prácticas, las organizaciones pasan de ser entes utilitaristas y económicos y se convierten en verdaderos agentes de cambio que priorizan las utilidades, las personas y el planeta. Que la manera de enseñar y de aprender fue modificada o resignificada, por favor, cada vez más. Que la manera de relacionarnos con los demás también sufrió sus variaciones, por supuesto.
La educación se repensó. La educación necesitó cambiar el chip. Necesitó entrar a nuevos escenarios, sobre todo a nuevas dinámicas. El aula termina convirtiéndose en aula, sí, pero en aula mediada. Los compañeros de clase siguen ahí, pero hay nuevas técnicas, nuevas metodologías de aprendizaje. ¿Cómo la educación cambió? Quizá, pero digámoslo de otra manera. ¿Qué vamos a hacer para que ese cambio se transforme en cómo la educación mejoró o necesita ser mejorada? Que sea precisamente el director de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad y exsecretario de Educación Municipal, el doctor Luis Guillermo Patiño, quien nos comparta un poco esas nuevas dinámicas educativas en contextos en los que el retornar de nuevo a la presencialidad nos llevará a la implementación de aquellas metodologías que en tiempos de confinamiento se convirtieron en un aprendizaje esencial para la enseñabilidad. La nota que les ofrecemos a continuación. La pandemia aceleró cambios a todo nivel y algunos de los más significativos se han dado precisamente en el ámbito de la educación. Hay algunas enseñanzas que quedan no solamente, creo yo, para los colegios y universidades, sino en general para todo el sistema educativo. Algunos de esas enseñanzas y de esos retos son, por ejemplo, la gran brecha digital que evidenciamos existía no solamente en Colombia, sino también en los diferentes países de América Latina. Un análisis de la Universidad, por ejemplo, de Colombia arrojó lo siguiente, que en América Latina el 40% de los niños y jóvenes no tenían un artefacto tecnológico para conectarse en la pandemia y también que cerca del 46% tenían únicamente acceso a Internet. Esto es una gran brecha digital que hace que la educación no sea equitativa para todos y creo que ese es uno de los profundos retos. El segundo que yo veo con el retorno a clases es que debemos en los colegios y universidades acoger a nuestros estudiantes, es decir, entender que estuvieron casi 2 años fuera de las aulas y que debe ser precisamente estas instalaciones de escuelas y universidades, ese entorno protector, ese espacio de acogida para que los chicos se puedan sentir bien. Hay una enseñanza muy importante que yo veo y es que la escuela jamás podrá ser reemplazada, ni los colegios ni las universidades, por ninguna plataforma tecnológica, por ningún robot, por ningún sistema específico que tenga que ver con la virtualidad, porque la escuela se necesita siempre, es en la escuela donde los muchachos, los jóvenes y los niños no solamente aprenden de ciencia, sino que aprenden de la vida, socializan, resuelven problemas, adquieren una cantidad de competencias como el trabajo en equipo, la capacidad de resolver problemas que jamás lo van a adquirir en una pantalla. Hay algo muy valioso que hay que señalar y que nos enseña también este periodo de pandemia y es que en el sistema educativo se tiene un gran reto y es dejar atrás también muchos de esos métodos tradicionales que hacen que la escuela no cambiara casi desde el siglo XVIII-XIX y que es necesario incorporarle muchos de estos valores, digámoslo así, tecnológicos que logramos incorporar. O sea, es necesario que tanto los estudiantes como los maestros y en general como las escuelas y las universidades adquieran esa cultura también de cambios pedagógicos y que precisamente esas herramientas tecnológicas que jamás reemplazarán a la escuela ni al colegio, sí son herramientas que sirven para dinamizar los procesos de enseñanza.
Llegado al final de este especial de En Rojo y Negro, en el que quisimos presentarles aquellas problemáticas del país, del mundo entero, de la región, que propiciaron momentos esenciales en la vida de Colombia y de nuestra ciudad, los queremos invitar a ustedes a que reflexionemos sobre esos momentos centrales que en la vida cotidiana, como la educación, la pandemia, la situación de la migración y tantos otros, se convierten en una ocasión propicia para decir, bueno, ¿y este año 2022 qué? ¿Qué nos aguarda? ¿Qué le queremos apostar? ¿Hacia dónde queremos enfocar nuestros grandes desafíos y retos fundamentales? ¿Hacia dónde queremos conducir nuestra historia personal? Lo cierto del caso es que imagínense por un momento que ustedes sea una especie de hoja en blanco en la que cada uno podrá determinar qué final de su historia quiere escribir, y a ese es el que le apueste. El país seguirá su marcha, el mundo seguirá con lo suyo, pero nuestra responsabilidad como ciudadanos y seres humanos no puede parar. La invitación que les hacemos a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que sigan conectados con todos los canales digitales de nuestra universidad, con nuestro canal de YouTube, por supuesto, nuestras redes sociales. Y claro, que nos acompañen la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.